El 5 de febrero del 2013 se conmemoró el aniversario de la Carta Magna. El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Karim Carballo Delfín, entregó a la ciudadanía el bando municipal en una ceremonia realizada en la explanada de Palacio, dando a conocer dicha carta a toda la ciudadanía. Escuchemos su mensaje. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Agradezco la presencia del honorable Cabildo que hoy nos acompaña, de nuestra diputada federal Alejandra del Moral Vela y por supuesto nuestra representante del gobernador Erubiel Ávila Villegas, nuestra directora de gobierno María Elena Prado, muchísimas gracias. Celebramos 96 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y también en este año se enmarca el 40 aniversario de Cuautitlán Izcalli, de nuestra casa, tu casa entre los árboles. Es por ello que este 5 de febrero del 2013 hacemos la promulgación del bando municipal, que es nuestro marco, que será el documento en el que se trazará el buen gobierno y las reglas con la que los ciudadanos, los servidores públicos, los empresarios, los comerciantes, los trabajadores de nuestro municipio nos desempeñaremos en un ámbito reglamentario. Este documento no se puede mantener estático, ya que la sociedad se mantiene en constante dinamismo. Y es por ello, con el apoyo de este cabildo, de mis compañeras síndicos y mi síndico, mis compañeras regidoras, y mis compañeros regidores, hemos buscado un documento que sea lo más propicio para no caminar, para no andar, para transitar de la nueva velocidad que requiere Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán Izcalli no requiere tan solo ir al son y al devenir de los demás municipios del país. Izcalli está llamado a ir a la vanguardia. Vecinos de Cuautitlán Izcalli, es momento pues de leer, de entender, de asimilar y respetar esta nueva forma de trabajar y de gobernar. La ley no se hizo para negociar. Hoy hablar de globalización es un tema general para todos. La situación económica de un municipio va más allá de una situación histórica de endeudamiento. Pretextos puede haber muchos. Hoy, cada uno de los presentes les toca vivir su momento
Les toca vivir su tiempo. No hay vuelta atrás. No hay más pretextos. Amigas, amigos, es ahora o nunca. Es el momento de aprovechar nuestra oportunidad, de entender que no estamos solos, de comprender que tenemos un presidente de la República pujante, echado para adelante, fortalecido y mirando continuamente a su casa, a su Estado de México. Ese hombre es Enrique Peña Nieto. De alguna u otra forma hemos transitado por nuestros municipios de la periferia. Desde nuestra región, Chumpango, Nextlalpan, Cuautitlán, Tultepec, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Tultitlán, Coacalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan. ¿Y cómo dejar fuera de esta lista de municipios de nuestra periferia a la casa del vecino, de nuestro amigo, ese municipio grandulón, fortalecido, pero también con muchos problemas? Pero que de él, de esos grandes problemas, se dieron grandes retos. Y de él no podía salir más que un gran, gran hombre. Y hablo del brother, del amigo, del conocido de todos, como le decimos, de Erubiel, que aunque es el ejecutivo del estado, aquí siempre será para nosotros el amigo Erubiel. Erubiel Ávila Villegas. Pero algo ya me ha quedado más que claro a lo largo de un mes de trabajo con ellos. Nada ni nadie por encima de los iscalenses. Siempre estará de por medio, por encima de la afiliación política que aquí se encuentra. Siempre estarán ustedes por encima de cualquier vínculo partidista. Ese es el objetivo de estos hombres y estas mujeres aquí presentes. Amigos, pues, el día de hoy, 5 de febrero del año 2013, promulgamos este bando municipal que dará velocidad, dinamismo, reglas claras, rumbo a lo que se avizora como una nueva cultura para Cuautitlán Izcalli. Izcalli ya no va a ser lo mismo. Se avizoran de manera inmediata obras, acciones del gobierno estatal, federal y por supuesto siempre apoyado por este gobierno municipal, obras y acciones que cambiarán Cuautitlán Izcalli. Amigos, pues, vamos adelante, vamos a buscar los puntos cardinales de Cuautitlán Izcalli para publicar nuestro documento Eje Rector y que todos estamos obligados a conocerlo. Porque recuerden, recuérdenlo bien, el desconocimiento de la norma, de la ley, no te exime de responsabilidad alguna. Entonces, pues, conozcamos cómo nos debemos desempeñar, cuáles serán las reglas para crecer con rumbo, con velocidad en Cuautitlán Izcalli. Hay un gobierno dispuesto a trabajar con los ciudadanos, pero las leyes no se van a negociar. Las reglas se hicieron para respetarlas, porque así, en la medida que cada quien se sujete a esta norma, tendrá su hospicio, su protección. Esa es la bondad del Estado. En la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución del Estado
Ustedes, el soberano pueblo, ceden, se les extrae derechos para sujetarse a unas reglas. Y al sujetarse ustedes a esta normatividad, se les baña de beneficios, de equilibrio, de protección, donde ustedes sabrán que no están solos, así como hoy Izcalli, el Estado de México y sus demás 31 entidades federativas están protegidas por el cobijo de la Federación encabezada por el Presidente de la República. Amigos, vecinos, ciudadanos, Cabildo, Ayuntamiento, pues, como fue reformado en cada uno de sus rubros, salgamos esta hermosa mañana a desplegar y a que todo Izcalli, y a través de esta nueva, de esta tecnología que ya tiene algún tiempo, pero que tenemos que comprender que llegó para quedarse y modernizar, que es el Internet. Allí encontraremos todos a través de la página este documento. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. A sesión. Al licenciado Gonzalo Vega Duarte, primer síndico, y al secretario del Ayuntamiento, licenciado Juan Manuel Gándara Moreno, sean tan amables de franquear este bando municipal para de esa forma dar la promulgación abierta. La promulgación tiene como fin a las autoridades mexicanas le den a conocer a todos los habitantes la expedición del bando municipal y reglamentos a fines de lograr el cumplimiento de sus fines para organizar la presentación de los servicios públicos, garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, así como la moralidad, la seguridad y salubridad pública. Pues bien,